Buen día. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Aquí arrancando la tarde en el estudio. ¿Qué lugarcito, Mi búnker, mi oficina, mi día a día. Le aviso a la gente que ya lo ha leído en el título, pero hoy estamos con David Palau, mega hiper ultra sesionista que tocó con todo el mundo. Así que nada, iremos hablando un poco de tu vida. Yo lo que sí no sé es de niño, cómo empezaste con la música, cómo empezaste a tocar, tus primeros proyectos. Pues fíjate que yo vengo de un pueblo pequeñito de 30.000 habitantes, no vengo de una gran urbe, y empecé a estudiar con el profesor de guitarra del pueblo, que había allí a mano. Entonces yo empecé a tocar como a los 6, 7 añitos, tuve mi primera idea de tocar piano, me mandaron un par de meses a clases de piano, pero bueno, somos niños, luego la batería entró muy fuerte en mi vida, pero finalmente la guitarra a los 10 años, había una guitarra en casa de mis abuelos que yo tocaba cuando íbamos a verles, y siempre acababa encerrado en un cuarto tocando. Así que mis papás me apuntaron al conservatorio. Entonces yo tengo formación clásica, estudios clásicos. Y a partir de ahí empecé pues toda mi infancia hasta la adolescencia. Y tenía amigos, tenía vecinos, tenía colegas mayores que yo que ya tocaban en grupos. Así que empecé en la escena local. En un grupo, yo en mi primer grupo tocaría que tendría pues unos 13 años más o menos. Y los componentes de mi grupo, que eran mis vecinos, pues ya tenían 16, fumaban, bebían cerveza. Para mí eso era rock. Como girar con los Guns N' Roses, ¿no? De pequeñito. Entonces, de todo eso, pues mis estudios clásicos iban siguiendo y nunca los dejé. Cuando me di cuenta, llevaba toda la vida ya involucrada en grupos, en conciertos, en tocar, en sitios, en lugares pequeños, en lugares en la calle, en lugares gratis. Yo toco en todos los lugares. A partir de ahí, pues empecé a conectarme con la escena de grabación. Yo soy del año 70, yo tengo 50 años, así que viví los 80 muy de lleno y era una época muy activa en los estudios, se hacían muchas cosas. Llegamos con tu amplificador, con tus guitarras, no es como ahora, ¿no? Que llegas con tus plugins y es todo online. Pero yo viví la época de verdad. Entonces me empecé a conectar con los estudios, empiezas a grabar para amigos, para gente. Todo eso me lleva ya a Barcelona, la gran ciudad para mí, y productores que en ese momento estaban grabando para artistas me ofrecieron trabajar para programas de televisión, haciendo la música siempre, y ahí enganché con mi primer artista grande, que fue Sergio Dalma, en el año 95-96 del siglo pasado, como digo yo siempre. Y a partir de ahí empecé a saber lo que es trabajar con un gran artista. Empecé a estar en todos los programas de televisión importantes en esa época. Y al resto, pues fue una cadena, ¿no? Tocar, trabajar. Siempre me tomé muy en serio mi trabajo, jamás. Yo veo a veces una manera de actuar en los músicos jóvenes y no tan jóvenes, y es que a veces, a medida que le pierden el miedo, le pierden el respeto. Y eso es terrible. Porque cuando tú le pierdes el respeto a algo, te crees que todo es fácil y que ya te la sabes toda, y igual no me lo miro tanto, igual no estudio tanto. Me han invitado a tocar no sé dónde, pero bueno, ya, como yo sé mucho, pues ya sabré, ¿no? Y entonces he visto grandes cagadas por culpa de eso. He visto grandes momentos bochornosos. Mira, por ejemplo, yo estoy invitado ahora, hoy día lunes, el día miércoles, aquí en Barcelona, se celebra el último concierto de despedida de una banda de jazz fusion rock de los años 80, que se llama Pegasus, que invito a todo el mundo a que escuchéis. Increíbles, con una discografía increíble. De hecho, tienen un directo desde el Festival de Montreux. O sea, fueron muy grandes. Y el pianista está conmigo trabajando con Serrat, el guitarrista. Yo tuve una banda con él en los 2000. O sea, con la vida me llevó a contactarme con ellos. Son íntimos amigos, gente que me llevan 20 años por delante. O sea, son señores de 60, 70. Y llevo 2 semanas estudiando como un niño pequeño, cagado de miedo. Porque hay un lenguaje muy jazzero y muy, muy avanzado. Y sí, claro, me las sé todas, pero
es tanto el respeto que le tengo que vuelvo a estudiar como si fuera un niño chico, ¿no? Para ese concierto. Así que todo lo demás, pues bueno, se encadena a base de trabajo. Qué bien. Y me interesaba cómo hace un músico que termina teniendo, o sea, que en un momento te encontrás con tanto laburo, con tanto trabajo, ¿cómo conectás con tu producción? Conozco algunas cosas tuyas, pero ¿le das lugar a eso o en general el trabajo termina haciendo que pierda importancia tus proyectos propios en este ámbito? Buena pregunta. ¿Se resiente la ilusión? Obviamente tú te haces músico porque quieres tocar, te gusta la música, quieres tener tu banda, quieres ser un rockstar y quieres ligar y todas esas cosas. Todo eso se da por el camino, ¿no? Pero yo siempre tuve muy claro que había un camino profesional como sesionero y como músico acompañando artistas, y eso nunca me creó una fisura, ¿no? Hay gente que de repente es como, bueno, ya, pero tocas con Sergio Dalma o Alejandro o Bosé o Bisbal o Serrat. Siempre tienen un pero a lo que tú haces, ¿no? Hay gente que siempre tiene un pero. Yo siempre he disfrutado y me ha parecido maravilloso trabajar con artistas. He aprendido mucho de ellos. Sin embargo, nunca olvidé mi lado artístico, la razón de por qué toco la guitarra, ¿no? Tengo un lado creativo, un lado de escribir. Por ejemplo, pues mira, ahora que nombres lo que hago, yo acabo de publicar mi disco Guru, que son 10 años de Guru, es mi banda. Todo eso siempre camina paralelo, uno al lado de la calle del otro. Cuando tú logras trabajar con artistas y viajar por todo el mundo, te va bien la vida. Se supone que estás en lo correcto y ganas dinero, y ese dinero se supone que debería pagarte tiempo para poder desarrollar esas cosas tuyas. Entonces, conozco muchos músicos que se han dejado solo en el lado profesional y lo personal lo han olvidado. Pero yo estoy advirtiendo algo ya desde hace un tiempo, con las redes y con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, y es que hay una necesidad de hacer lo que tú pienses, tus composiciones, tus proyectos, de desarrollar tu marca personal. Las redes son muy individuales, todos tenemos nuestro canal, nuestra ventana al mundo, pero si no desarrollas algo personal con calidad y contenido, es muy difícil hacerte un hueco, ¿no? Hoy en día, en la época en la que vivimos, ha cambiado mucho. Yo empecé en esto en los 80 y en los 90, y había un boca a boca. Tú tocabas, había lugares donde ibas a tocar. Era muy fácil relacionarte con músicos. Tocabas con músicos y tocabas contra músicos, ¿no? Gente muy buena y gente muy mala. Pero eso te forjaba y te permitía equivocarte y te permitía, pues, todo eso. Ahora, como estamos en las casas y todo es una ventana virtual, todo eso se ha perdido. Y entonces conozco grandes músicos con muchos seguidores que cuando les pones en una escena real, les falta todo eso. Les falta la experiencia de tocar, de escucharse mal, ¿no? Hay gente que si no va con su amplificador y su pedal, no sé qué, ya no puede tocar. Yo he tocado con cualquier cosa. Si te enseño lo que estoy enchufado ahora, igual te ríes. O sea, con todo el arsenal que tengo de miles de dólares, o sea, hay un arsenal de hierros. Mira cómo toco. O sea, estoy enchufado a una cajita Behringer y mi HX Stone. Perfecto, hay que encontrarlo, claro. Claro, el sonido eres tú. El sonido eres tú con tus manos. Obviamente que hay herramientas y guitarras y mi Yamaha es maravillosa y el equipo es maravilloso. Pero yo me enchufo a lo que sea. Hay un amigo mío que siempre se ríe de mí y me dice, joder, Palau, eres el antihéroe. Sí. Siempre te enchufas con cualquier cosa y cualquier cosa te suena bien. Porque aprendí desde la escasez y desde la necesidad. Hoy nombrabas a esta banda con la que vas a tocar y que estabas nervioso. Uno, no sé si el público en general toma conciencia del nivel de instrumentistas que tienen estas bandas de megaestrellas, ¿no? Me imagino la banda de Alejandro Sanz, que cada uno por su parte son instrumentistas NBA, ¿no? Tope de gama, una vida dedicada al estudio. ¿Cómo es tocar? O sea, vos lógicamente desde tu rol de la guitarra también lo sos, pero digo, ¿cómo es pasar ese tiempo? Aparte de ver todo el fenómeno del show de Alejandro Sanz, que debe ser una demencia, el estadio y disfrutar de las canciones. Pero digo, está sonando una banda que es como un dream team, ¿no? A la vez. Cuando tú
te preparas toda tu vida, desarrollas tu musicalidad y llegas a un cierto nivel musical y la vida te transforma en profesional, ¿no? Si la vida te da limones, pues haz limonada. Oye, si tocas bien, pues gánate la vida tocando. Todo se transforma en más fácil. Cuando tú trabajas con gente amateur, pues hay un problema del ritmo, el batería no lo lleva bien, el bajista no sé qué, el guitarrista de cada tres acordes uno es el de al lado, ¿sabes? Todo eso. Cuando tú trabajas con gente muy top y muy pro, todo es fácil. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo toca escuchando. Yo toco y sé lo que haces tú y entiendo lo que quieres hacer tú, entonces yo busco mi espacio dentro de lo que quieres hacer tú. Y ahí es todo muy fácil, ahí es dos, tres y suena a disco. Porque todo el mundo ya ha pasado muchos años desarrollando su sonido, su manera de tocar. En lo profesional es mucho más fácil que tocar con una banda amateur. Porque todo el mundo viene ya como muy preparado, ¿no? Muy licenciado. Pero en lo emocional es una barbaridad. O sea, te quedas embobado. De repente te juntas con gente que vienen de la NBA. O sea, gente... Yo me acuerdo cuando giré con Alejandro, ese año entró Nathan Townsley, que era el batería que venía de Richard Bona, de Joe Zawinul. O sea, el animal tocaba todo, todo. De hecho, tocaba tanto. Me acuerdo una anécdota con Nathan, que le adoro. Toca tanto Nathan que había el tema este de vale, que a lo mejor lo merecemos, que tiene un puente muy bonito que hace carara, tutu, pra, vale. Eso lo grabó Vinny con la Utah. Más o sea, no es una cosa menor. Y entonces Nathan venía del Fusion y el no sé qué, y él pues obviamente se acababa de sacar todo el repertorio y tenía muchos golpes en la cabeza. Y venían los shows y era tarara, y se oía vale. Y yo, no, o sea, no, no. Y entonces un día me acuerdo en un bar, llevábamos como tres o cuatro conciertos y yo dije, o sea, eso me lo vas a respetar. Lo demás toca lo que te dé la gana, pero a mí eso me lo vas a respetar. Y entonces le mentí y le dije que Alejandro, que el jefe estaba muy enfadado. No. Porque él en el estudio le había pedido a Colayuta, por favor, que hiciera ese mordente de caja. Claro. Y era un arreglo que venía del artista. Y entonces Nathan, claro, estaba súper... Oh, really? Oh, come on. I didn't know that, man. Y entonces el tío estaba súper acojonado. Y al día siguiente tocábamos, no me acuerdo, en un estadio muy loco. Y sí, sí, era. Y me miraba y hacía. ¡Wow! Esa fue muy loca. Esa fue muy graciosa. Viendo eso, la experiencia y bueno, las cosas que acabas de mostrar, las cosas que usás, siento que ya contestaste a lo que te iba a decir, pero me interesaría saber un poco lo de tu equipamiento, como con qué te gusta encarar una producción, con qué te sentís cómodo, la verdad que te da lo mismo, un poco eso. No, o sea, no es que me dé lo mismo no significa que sea capaz de tocar con cualquier cosa. No, obviamente que no me da lo mismo. Yo tengo dos tipos de setup en mi cabeza. Cuando grabo, cuando estoy en el estudio, en un entorno como en el estudio, al otro lado tengo sala, amplificadores, microfonía, previos, o sea, la verdad es la que es. Buenos amplificadores, buenos previos, setup. Entonces aquí me da mucho más tiempo de experimentar y de buscar. Y puedo terminar grabando con un Bogner, con un Blackstar, con un Marshall, con un todo lo que tengo, porque quiero eso, e intento que sea lo real. Pero a lo mejor esa toma de ese solo necesita algo como una Pandora Box, que vale $50. De hecho, el sonido clean de mi gira de Alejandro Sanz, donde yo llevaba un arsenal de hierros, era una Pandora Box. O sea, la gente alucina, pero mira. Y además era esta Pandora Box. ¡No! ¡Excelente! Esta. Porque tenía... un preset de compresión muy Michael Landau. Me daba esa cosa de la pegada y brillante y me gustaba, ¿no? Entonces no lo encontraba de otra manera. Sin embargo, con los años de girar en la carretera, me han roto cabezales, he visto las válvulas de mi cabezal correr por la pista de la aviación, me ha pasado de todo. Entonces a los años, y de repente los speakers ya no te los dejaban viajar, ¿no? Oye, vamos a América y allí te ponen algunos. Fantástico. Fantástico hasta que tú pides un 412
de Marshall, por ejemplo, un 1960 de toda la vida, la caja, y abrías, y de los cuatro conos había dos con un nido de pájaro y el otro una araña colgando. Todo eso empezaba a poner en riesgo mi sonido, la concepción de mi sonido y todo un trabajo de programación, de presets. Y eso me abrió la puerta rápidamente a el mundo digital, el mundo de la emulación. Yo soy conocido por tocar mucho con pedaleras y concretamente con Line 6 y con Helix, porque es una solución muy fiable, ya no es el riñoncito de hace 25 años, con el que me hice una gira de Sergio Dalma, por cierto. Pero yo siempre intentaba eliminar en la cadena de riesgo factores que esa noche me complicaran la noche. Que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de todas, todas. Entonces, a medida que la tecnología virtual y eso ha ido evolucionando, pues han aparecido Kempers, Fractals, ha aparecido todo. Pero en mi caso, Line 6 siempre ha sido mi favorito porque, primero porque lo inventaron ellos, el riñón lo inventaron ellos, la tecnología virtual y de emulación la inventaron ellos, y siempre van un paso por delante. El nivel de configuración, en este caso yo llevo Helix, y el nivel de configuración, yo puedo tener 3 y 4 guitarras conectadas a la vez con un sistema de routing que cambio el preset y me anula las otras guitarras y me deja abierto el canal de la guitarra nueva. Configuraciones de la autoimpedancia de cada una de las guitarras que tengo, las puedo ajustar. Todas esas tonterías, cuando estás en un tour mundial, claro, una cosa es hacer 10 conciertos, otra es hacer 150 y estar 2 años de gira. Cuando tú te pones en serio y quieres herramientas en serio, la tecnología virtual hoy en día está a una altura muy top. De hecho, hay algunos vídeos míos colgados en la red que se me ve que yo estoy tocando y cambiando de guitarras y mi centro de operaciones es la Helix. Suena muy bien, ¿no? La tecnología digital, repito, en todas las marcas suena muy bien, pero a mí, en lo particular, Line 6 y Helix me funciona. Y luego, tener en cuenta que, claro, cuando tú tocas en un estadio con una batería, un bajista, 2 guitarras, 3 teclados, secuencia, sección de metales, coros y 3 cantantes, hombre, a mí me cuesta mucho creer que alguien va a saber si eso es una emulación real o no. Claro. Me cuesta mucho creer. Hay mucho que me dirá que sí, sí, claro, claro, yo también. Yo también sé lo que es un pedal y una válvula. Que nadie me subestime, yo también, yo he tocado todo eso, tengo toda la vida enchufado a eso. Pero a la hora de la verdad, yo terminaba con una caja debajo del escenario, encerrada, microfoneada a 30 metros de cable porque hacía ruido en el escenario. Entonces, al final lo que tú oyes es lo que recoge ese micrófono y lo que tú escuchas en tus in-ears. Entonces, la decisión de sonido tiene que ver con una captación. Y esa captación, el mundo digital ya la ha acercado mucho con los IRs, hay unos IRs maravillosos. Yo he aprendido a hacer mis IRs, yo me llevo mis propias pantallas emuladas en la carretera, me los mostré en el escenario y me llevo mis pantallas. ¡Qué bueno! Claro, cuando tú ya indagas un poquito en serio en el mundo este digital y virtual, pues las posibilidades son infinitas y la seguridad es máxima, porque ahí enchufas, eso va a mesa y cada noche suena igual. ¡Qué lindo! O sea que en vivo no hay parlante ninguno, ni para retorno, nada, y near. En el caso del show de Serrat, por ejemplo, no, todo es near y yo tengo ajustado y seteado el sonido para que aquí me dé una sensación lo suficientemente agradable para ese show. Lo más que puede pasar, por ejemplo, cuando toco con Bobby Kimball o cuando toco con Bill Champlin de Chicago o Boston, ¿no? Por ejemplo, Frank Cosmo es más de la vieja escuela. Lo que hago ya hace mucho tiempo es pedir un speaker de respuesta plana, un Mackie, un lo que sea, o el propio monitoraje del escenario, porque considero que la emulación de amplificador, de etapa, de micro, de speaker, de todo, ya viene por la parte digital. Claro. Entonces, solo necesito una escucha. Me he acostumbrado a eso. Vi, ahora que decís eso, me acordé, perdón, de un video que vi tuyo en el que tocas, en el que se escucha tu monitoreo y se te ve. Con una Line 6, con la partitura y con el click, ¿solés tocar con ese nivel de enfermedad en el escenario? Eso es algo que me han preguntado muchas veces. Pero oye, Palau, tú tocas con ese click, de verdad, yo no podría, es imposible. Bueno,
repito, una cosa es tocar en un club con amigos y calentito y que se oiga bien, y otra es tener 25, 30, 45 mil personas delante gritando, intentando llevar las palmas mal. Claro, es excelente. Porque tú que llevas el click ya te cuesta, imagínate 40 mil tíos alborotados. Entonces, y donde tú tienes la responsabilidad absoluta de que lo que tú tocas es lo que le sirve al cantante para empezar el show. El cantante no lleva click. Pero yo como profesional contratado necesito darle una base absolutamente fiable, como si estuviera en un estudio, para que ese artista, pues, sobre eso haga su interpretación. Por eso, sí, claro, es exagerado, pero yo quiero garantía 100%. Y al final te digo que cuando entra la batería y cuando entran otras cosas, acaba siendo como un cencerro, como un elemento de percusión. La mente lo... Claro. ¿Sabes como cuando vives cerca de un aeropuerto que al cabo de un año ya no oyes los aviones? Pues es parecido. Y yendo al trabajo más de estudio, ¿no? Sé que has compuesto incluso temas para estas mega estrellas. Cuando llega el momento, ponele que viene una canción, ¿cómo es la creación de la parte de guitarras? ¿Hay un consenso con el artista? ¿Hay un productor? Cuando viene la parte de un solo, vos decís, propongo esto y se va ahí negociando. ¿Cómo es eso? Bueno, hay mucha parte de... La gran pregunta es si yo estoy produciendo el tema o si estoy en manos de un productor. Cuando estoy autoproduciendo el tema o yo escrito o el artista deposita en mí su confianza, pues la propuesta tiene más ancho recorrido, ¿no? Yo puedo explicar según el rollo o yo veo esta guitarra así y siempre consensuado con el artista, ¿no? Si al artista no le gusta, tú ya puedes explicarle que eso es lo último que se lleva en el mundo de la fusión. No va. Que si al artista no le gusta, te jodiste. Tú tocas lo que tocas y se acabó. Y lo entiendo muy bien. Por eso aparece Guru. Por eso aparece mi banda, donde claro, ahí el artista soy yo, y entonces aquí ya no hay discusión. Pero cuando estoy en manos de un productor, siempre intento escuchar, hacer el ejercicio de entender lo que me está pidiendo, que a veces te lo piden de manera muy curiosa, ¿no? Suelen usar mucho las comparaciones. Una guitarra tipo U2 o una guitarra tipo Police o una guitarra no sé qué. Claro. Y luego, cuando el productor se supone que o ha saciado todo lo que él quería, él considera que tiene las guitarras que él más o menos entendía o se le han acabado las ideas, pues entonces es cuando entra tu parte y llega esa famosa frase que es donde me cago de miedo, que es, Palau, ¿tú qué harías? A ese bus. ¿Sabes? ¿Tú qué harías aquí? Y entonces, bueno, pues es tu momento de interpretar lo que tú crees que aportarías a esa canción, ¿no? Ahí entra un viaje muy largo, de muchos años, de escuchar música, de entender conceptos, de entender en qué estilo estás, en qué tipo de artista estás, y sobre todo de entender qué tipo de solo necesita esa canción, ¿no? Que tú a lo mejor llevas una semana escuchando Michelangelo Batio y estás alucinando con el tipo ahí y tú quieres meter algo allí en el disco y no. Entonces tenemos que reducirnos a si son dos notas, son dos notas. Pero la gente está muy confundida con eso de los grandes solos. Claro. A mí se me han pedido a lo largo de 35 años de grabar discos en muy contadas ocasiones solos tipo Steve Vai o Eddie Van Halen. Claro. Se me ha pedido igual 5 veces o 6. Claro. Como mucho. En la mayoría de los casos es algo musical, es una parte tocada que copia la melodía de la voz, es algo muy mínimo, pero lo que sí quieren es actitud y sonido y personalidad, ¿no? Si cuando el cantante tiene el gesto de dejar que tú rellenes el espacio de la voz con tu instrumento, no es una cosa menor. Y entonces es tu momento. Y tu momento no tiene que estar dirigido por el ego y la vanidad de van a flipar con lo que voy a hacer, sino esto es lo que necesita la canción. Entonces, yo creo que ese punto de madurez es al fin y al cabo lo que el artista quiere, el productor quiere, y es la razón por la cual
pues quieren trabajar contigo, porque entiendes el concepto y lo haces fácil, ¿no? No tienen que pelear con un músico en el estudio. Eso es importante. ¿Y en estudio sí usas equipos o no necesariamente? Depende de la situación. Sí, antiguamente más, porque yo me desplazaba mucho más a los estudios, entonces llevaba normalmente pues 3-4 guitarras y un par de amplificadores, una bolsa llena de pedales. Últimamente lo hago aquí en el estudio. Claro. Y aquí en el estudio, como ya lo tengo todo seteado y microfoneado y tal, trabajo mucho con equipo real, mucho. Y según qué guitarras, pues las grabo directamente con emuladores porque me gusta cómo suena. Una cosa que he descubierto ya hace muchos años es la suma, cómo suman las capas de guitarras cuando tú grabas, ¿no? Los layers. Tú, por muy buen amplificador que tengas, da igual que tengas el último amplificador de boutique de $5,000, a la que llevas 4 o 5 pistas con el mismo amplificador, todo suena chico. Todo. Entonces, lo que yo hago es, igual las dos guitarras bases estéreo las uso con el amplificador, pero luego uso o otro amplificador o un pedal o algo para complementar. O ya pienso directamente, este amplificador me gusta porque tiene un subgrave y una bola de graves y me construirá bien abajo para no tener que mentir con el ecualizador. Y luego añadiré pues X pedal que me da esos medios y todo eso. Cuando tú escuchas los grandes discos americanos, yo qué sé, yo ahora se me viene a la mente ¿cómo se llamaba? American Idiot, ¿no? De Green Day. Sí. Que es demoledor lo que suena a ese disco, es una cosa increíble, y es un bajo, una guitarra y una batería. Pero claro, la caja, o la tarola, o el redoblante, como llaman ustedes, cada vez que pega una hostia suben 10 faders. Entonces ahí hay mucha postproducción. Claro. En la guitarra hay mucha postproducción. Esto es un equívoco que la gente tiene muy a menudo, ¿no? No, es que, ¿cuál es el pedal o cuál es el amplificador o...? ¿Por qué has conseguido ese sonido en el disco? Bueno, ese sonido del disco depende de muchas cosas. De entrada depende, obviamente, de la guitarra, del pedal y del amplificador, obvio, pero depende de la compresión posterior que se le añade en el mix, de la ecualización y de los plugins que añades en el mix para que tenga cierto sonido. Tú puedes cambiar drásticamente lo que has grabado a lo que suena luego en el mix. Entonces, la gente se queda con... ¿Cómo has conseguido eso? Bueno, hay muchas pequeñas fases hasta que tú oyes. Puedes añadir un tape delay o un stereo delay, o en un momento dado en una frase puedes automatizar que haya una cola más larga de delay con más feedback. Se hacen muchas cosas que cuando es una mezcla profesional parece que no pasa nada y está pasando mucho ahí detrás. Entonces, hoy en día la grabación se ha transformado en algo mucho más sofisticado que poner un micrófono delante de un parlante. No es tan sencillo como eso. Por eso digo que yo pienso mucho en concepto productor y postproductor, pues porque conozco muy bien las herramientas que tengo. Entonces, a veces grabo una cosa de una manera que yo ya sé que luego voy a añadir y voy a poner y voy a no sé qué y quedará de esa manera. Pero básicamente... Yo el gran consejo que le doy siempre a todo el mundo, siempre, y más a los productores y a la gente que hace, que se construye su propio estudio. Muchas veces me preguntan, oye, Palau, ¿cuál es el aparato, cuál es la mejor inversión que yo tengo, puedo hacer, ¿no? ¿Qué previo, qué guitarra, qué amplificador? Y yo siempre digo, la mejor inversión en un estudio es en buenos músicos. Tú pones al señor Landau y con un Behringer como el mío y lo grabas a línea... Y ese tipo, cada vez que hace así, hay una cantidad de lección, de aprender, de saber, del gusto, del tempo, de la nota, de la elección de las notas. Hay todo una mochila de sabiduría, ¿no? O un batería. Tú pones un batería que toca, que es sólido, que tiene pegada, que tiene groove, y lo grabas con dos micrófonos, a lo Led Zeppelin, y tienes la toma de tu vida. Tú pones un tipo, bueno, que el hombre hace lo que puede, y ya puedes tener la microfonía del mundo, que te vas a pasar una semana editando para ver si salvamos algo de eso. ¡Qué duro! Vos hablabas de la suma esta de capas de guitarra, ¿no? Lo bien que hay que tocar también para que esas
capas no se desfasen, ¿no? Porque no es que agarrás el mismo canal y lo multiplicás. Digo, ahí también hay un trabajo ahí de precisión. Bueno, tienes que saber tocar bien, bonito, plantear lo que vas a hacer, lo que se te pide. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, se me ocurre... Mira. Casualmente. La guitarra acústica. O sea, tú puedes hacer... Pero eso ya va implícito un tempo, claro, una dinámica, una dulzura en tocarlo. Luego vas a doblar esta guitarra, pero tienes que acordarte exactamente dónde están todos los gestos que has hecho. Y luego acordarte, por ejemplo, en las acústicas funciona muy bien que si yo hago este primer do aquí, cuando doblo el track, a lo mejor puedo hacer otra inversión. Porque la suma de armónicos... Claro. No será la misma y hará que el instrumento sea mucho más grande, ¿no? O sea, tú puedes hacer... La cosa más tonta del mundo. Y en el otro track a lo mejor haces... Y esas dos guitarras, cuando las abras en estéreo en la pista, será como... ¡Wow! ¿Qué micro has usado, no? Usé seguramente un buen micrófono, pero a lo mejor no es el Neumann, claro, KM185. Este. Entonces es muy importante eso. Y muy importante en los guitarristas entender, pues los guitarristas somos muy personales, muy nuestros. Entonces entendemos la guitarra como un todo, como seis cuerdas y hay que tocar las seis cuerdas, ¿sabes? Y no tiene nada que ver. Claro. A lo mejor con tres cuerdas, o sea, un acorde se forma a través de una tríada. Si alguien tiene mínima noción de armonía, sabemos que es tónica, tercera y quinta. Con tres notas tú tienes información de un acorde. Incluso con dos. Y muchas veces tomas que parecen muy grandes no son seis cuerdas, sino que son tres. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y tiene una magia y una grandeza que es como, hostia, qué bonito. Y son, estoy tocando desde el re. Entonces, jugar un poco con esa musicalidad que le impregna magia. Claro. Y eso es muy difícil de encontrar en gente pues que está aprendiendo con el concepto de que pues, o todo o nada. No, hay mucho mundo, ¿sabes? Nombraste ya un par de veces a Michael Landau y nada, es fascinante su trabajo. Me interesa, a ver, porque uno siempre va a los solos y eso. Me interesa si vos tenés para que vos digas dos o tres discos de esos que has grabado en los que digas, estoy orgulloso de cómo funcionó mi parte. En cuanto a producción, que vayamos a escuchar los acordes y la tocada de la base de la canción, no los solos. ¿Alguno que te quede así que digas, estoy orgulloso de este? ¡Wow! Cosas que he grabado yo que no son precisamente solos, ¿eh? Me pillas un poco fuera de onda, pero por ejemplo, te podría decir el primer gran éxito de Malú, que era el primer disco de Malú, que fue un tema que además había escrito Alejandro Sanz, que se llama El Aprendiz. Me has enseñado tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Ahí había una parte de rítmica como muy de... Un poco Rosana. Sí, medio Toto, claro. ¿Sabes, Luis? Tuve que usar mucho la sutileza y a veces es dos notas. Nosotros los guitarristas estamos un poco locos y a veces nos emocionan dos notas. No, hostia, qué bonito la frase que hace, ¿sabes? Igual un tipo está todo el tema haciendo... Y esto, dices, ¡oh,
¡qué bonito! Pero el groove, el buen gusto con el que está tocando, ¿no? Pues el primer éxito de Malú es un ejercicio rítmico importante. Además estaba todo muy en los 90, tocado con super loops, todo, y fue interesante. Luego hay un solo de guitarra en un disco de Luis Eduardo Aute, en paz descanse, y había, o era un disco de Serrat, es un tema que se llama De alguna manera. De alguna manera, que es un tema de Aute cantado en un disco de Serrat, creo. Y hay un solo mío como muy desgarrador y todo muy con armónicos entre Gary Moore y Van Halen. Ese es un solo que a mí cada vez que lo escucho digo, oh, tuviste una buena tarde ahí para la está bien. Sí, sí. Pero luego muchas cosas. Cualquier canción de Guru, allí es, hay un gran trabajo de guitarras. Hay una parte. Es un poco como, si conocen al músico Dan Huff, este guitarrista de sesión, sí, sí. Dan Huff, pues él tenía Giant, que es su gran banda de hard rock y de ahora de los 80s, 90s, pues para mí mi Giant es Guru, ¿no? Un poco. Te sumo una muy buena, que es, hay un en Albert Hall, tocas la acústica antes de un tema de Bisbal, haces toda una intro. Sí. Ese es hermoso. Ese es excelente. Es verdad, gracias. Gracias. No, fue muy bonito. Escribí eso para esa ocasión. Porque yo en esa época ya estaba haciendo la gira de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Eso fue en 2012, que además tuvimos, o sea, fue una gira súper exitosa. Hicimos, pues no quisiera mentirte, pero creo que 21 Luna Park seguidos. Y después de girar por toda América, regresamos otra vez a la Argentina porque cerramos la gira en La Bombonera. Wow. 50.000 tickets en La Bombonera, imagínate qué locura. Yo conozco muy bien vuestro país, para mí es mi segunda casa. Y entonces allí Bisbal me invitó, oye, voy a estar en Londres tocando, no sé qué. Todo ese show, todos los arreglos de ese show acústico son míos. Yo había diseñado todo eso. Wow. Y esa es la razón por la cual David y yo ganamos el Grammy ese año. Pero entonces él me invitó, oye, Palau, vente y tal. Y yo, hombre, claro, encantado de la vida. Y me inventé y escribí eso para la ocasión, algo bonito. Él me dijo, toca lo que quieras, yo te dejo solo en el escenario, tú toca lo que quieras. Y yo, bueno, pues nada, habrá que pensar algo. Bueno, ya con solo ver a través del micrófono del celular cómo te suenan el oficio que hay atrás de esos acordes, creo que resume todo lo que dijiste, ¿no? Lo que hablábamos de ser respetuoso, de saber cuándo hay que tocar mucho o poco, y sobre todo el oficio, insisto, que se ve en ambas manos tuyas. Tocas un sol mayor y parece el mejor acorde del mundo. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, infinitamente agradecidos. Increíble la cantidad de información que brindaste. Impresionante. Qué bueno. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme vuestro espacio, al que hace ya algún tiempo que seguía, y os felicito. Tenéis un montón de suscriptores y hacéis un muy buen trabajo. Me divertís mucho, que lo sepáis. Veo y me río mucho con vosotros. No te puedo creer. Gracias. Esto es lo mejor. Ahora, cuando esté en un casamiento y suene un tema tuyo, ahí te voy a recordar. Voy a brindar por ti. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.